¿Qué tal? Buenos días, amigas, amigos, familia croquista. Reciban el saludo de nuestro líder y compañero Isaías González Cuevas, senador de la República, en nuestro programa Turisteando con la Croc. Hoy tenemos un programa súper especial, como todos los que tenemos, porque son noticias. Hoy tenemos la presencia de grandes amigos, pero primero vamos a presentar, como siempre, primero a las damas. Nos acompaña el día de hoy la licenciada Erika Vázquez Hernández. Ella es coordinadora de proyectos especiales del Parque El Rollo. Bienvenida a la Casa de los Trabajadores. Muchísimas gracias, y es un gusto volverlos a saludar nuevamente. Y pues aquí estamos con nuevas promociones. Muchas gracias. Bienvenida. También nos acompaña nuestra amiga, la gerente general del Movimiento Socioecológico Mexicano, mejor conocido como Rancho Mágico. Bienvenida a nuestra contadora Sandra Peregrino Mejía. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, licenciada. No, bienvenida. Por allá está nuestra amiga Lilia Martín, que es la gerente comercial. Hola, Lilia. Hola. Bienvenida también. Por allá está nuestra amiga Vaquita. Al ratito vamos a ver con algunas. Pero bueno, no traemos aquí la batucada de la Croc, no traemos, pero la verdad que es un honor recibir aquí en la Casa del Trabajador croquista al licenciado Juan Carlos Ávila. Él es coordinador operativo del Movimiento Nacional por el Turismo Viajemos Todos por México, de la Sector Federal. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar contigo. Muchas gracias. La verdad que es un honor tenerlo, porque para nosotros, los que hace 8 años iniciamos en este tema de turismo social croc, fue la escuela, fue nuestro maestro, junto con otras personas, y la verdad que nos enseñaron a aplicar este programa social para los trabajadores, para la familia, y ahora para la sociedad en general, por lo que estamos bien agradecidos, muy agradecidos, porque hoy en día contamos con 56 convenios de buena fe, y todos con excelentes prestaciones. Y el día de hoy, bueno, pues el día de hoy vamos a llevar varias cositas. Pero a mí primero, si me lo permiten, me agradaría mucho que nos hablara Juan Carlos Anao, el licenciado Juan Carlos Anao, que nos hablara de lo que se viene haciendo a nivel nacional. Hemos tenido la oportunidad de viajar a Puebla, de viajar a Jalisco, de viajar a diferentes estados, con la invitación de nuestro secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, a quien le mandamos un afectuoso saludo y el reconocimiento por estas acciones que vienen realizando a lo largo y ancho del país en beneficio del turismo. Y hoy, con las desgracias que pasamos el pueblo mexicano, bueno, pues más, porque vamos a fortalecer esa economía, ese pueblo, esa sangre que traemos aquí los mexicanos, y que estamos de pie, estamos en lucha. Y bueno, con este gran programa de los que nos va a hablar Juan Carlos, la verdad que vamos a salir más fortalecidos, porque he tenido la oportunidad, Juan Carlos, de escucharte, y la verdad que hay convenios para todos, y vamos a fortalecer a toda la gente que de verdad lo necesita. ¿Cómo? Pues turisteando, y qué más, turisteando con la Croc. Entonces, si me lo permiten nuestras invitadas, le voy a pasar el micrófono a Juan Carlos Arnau para que nos platique Viajemos Todos por México. Y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues muy brevemente, efectivamente la Secretaría de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, el programa más emblemático de su administración es Viajemos Todos por México, que es un movimiento en el que participan precisamente todos los prestadores de servicios. Hoy tenemos aquí a dos muy distinguidos de estos prestadores de servicios, así que muchas gracias por participar en el movimiento. Y además de las ofertas que aquí nos van a hacer saber para la familia croquista, los invitamos a que consulten ya la página viajemostodospormexico.com, donde ya tenemos más de 2,000 nuevas propuestas turísticas muy económicas para que conozcamos todo el país. Y como dice Antonio Valtierra, tanto el senador Isaías González y Enrique de la Madrid pactaron desde hace año y medio que empezó este Viajemos Todos por México, que la Croc participara en cada uno de los lanzamientos estatales. Al día de hoy ya lo hemos lanzado en 30 entidades de la República. Siempre asiste el secretario de Turismo Federal, el gobernador correspondiente, y nos acompañan 30 a 40 empresas de alcance nacional
y las organizaciones sindicales, en donde la CROC siempre tiene una presencia muy destacada. Tenemos que recordar, vale la pena que históricamente se sepa, que el turismo social empieza realmente por una gestión sindical a nivel mundial. Así que la CROC es el sindicato con mayor presencia en el sector turismo y nosotros hemos encontrado no solamente aliados, sino socios, porque de estos 56 convenios que ya comentó don Antonio Valtierra, muchos de estos convenios que se logran primero con la CROC, después los incorporamos a Viajemos Todos por México para que tengan este alcance nacional. Hay que recordar que el turismo hoy se conoce, se informa y se compra por internet, así que es muy importante que en las páginas estén la información más amplia, más específica, más atractiva, y lo hemos logrado ya con esta nueva versión de la página. Y todos los prestadores, aunque sean pequeños, en este caso son dos grandes instituciones, pero hemos apoyado a muchos otros empresarios pequeños que se les ayuda también a construir su página electrónica para que sean comercializados a la misma intensidad que cualquiera por los grandes comercializadores de México que participan también en este movimiento. Así que lo importante es que hay una oferta para todos. Viajar no es un privilegio, viajar no es exclusivamente para la gente que tenga mayores posibilidades económicas, simplemente requerimos tenerlo en nuestras prioridades, programarnos, por supuesto, ayudarnos de las gestiones que nos hace nuestra organización sindical, en este caso la CROC, y no dejar pasar ninguna oportunidad, porque además coincidimos de que lo importante es viajar, pero viajar en familia, porque así se incrementa nuestro sentimiento de pertenencia, de orgullo, comprobamos por qué México es uno de los países más asediados turísticamente a nivel mundial. Todo mundo quiere venir a México y nosotros que vivimos aquí y que somos privilegiados, pues tenemos el reto de conocer lo más cerca que esté a nuestra comunidad, nuestros pueblos mágicos, la capital de nuestro estado, los atractivos emblemáticos de ese estado, por supuesto, áreas naturales protegidas, balnearios y parques de todo tipo como los que nos acompañan hoy. No hay que estar pensando para viajar que es únicamente Cancún o Los Cabos, que por supuesto son dos lugares maravillosos, pero viajar es viajar a nuestro alrededor y para eso nada más necesitamos la voluntad, el empuje y el estímulo que nos da, en este caso, la CROC. Juan Carlos, algo que me ha llamado mucho la atención después de la desgracia de muchos paisanos es el apoyo que se ha dado para que, y la invitación que tenemos que hacer a toda la gente para que vaya a visitar estos destinos y obviamente completar lo que hablamos en turismo social, ¿no? Ir a estos lugares, llevar recursos, fortalecer su economía. Y a mí sí me agradaría mucho que nos comentaras ese punto porque nos pareció muy interesante por parte del secretario de Turismo de Enrique de la Madrid lo que apuntalaba, ¿no? Que hagamos conciencia de cómo podemos fortalecer pues a estas poblaciones, aquí en Morelos, allá en Oaxaca, en diferentes lugares donde sabemos que necesitan la visita de todos los turistas, ¿no? Por supuesto, el turismo, además de que es una gran oportunidad para lograr el desarrollo económico, ahorita es la mayor oportunidad para reactivar la economía lo más pronto posible en las 5 entidades que fueron dañadas más severamente por los sismos, que además son entidades muy favorecidas turísticamente. Así que, tal como dices, Antonio, la semana pasada apenas nos acompañaste a dar el banderazo de salida de una serie de viajes que organizan todas las empresas afiliadas a Viajemos Todos por México. En este caso empezamos con Xochimilco, en donde la empresa Viajes Nogués tiene un paquete de 200 pesos, o sea, muy económico, que sale todos los martes. Se pueden reservar e inscribir, además de que aquí con la CROC, en la página Viajemos Todos por México, van al Museo Dolores Olmedo, al Mercado de las Flores, por supuesto el Paseo en Trajinera, y visitan San Gregorio y el convento de San Bernardino de Siena y San Gregorio Acapuzco, que fue muy dañado por el temblor, pero que está visitable. Así que se hace el placer de dedicar todo el día al disfrute de lo que tenemos en México y también a ayudar a los comerciantes, a los empresarios turísticos a que se reactive su economía.
Viajes como estos también tenemos ya para Morelos, para Oaxaca, para Puebla y para el Estado de México y, por supuesto, como ya lo mencioné, para el Distrito Federal. Así que durante los próximos 6 meses, todos los que nos estén oyendo, échense de veras en su conciencia, que nos acompañen, aunque sea en uno de estos viajes que tienen esta doble virtud en estos momentos. Una vez más demostramos la unidad del mexicano, la lucha que tenemos, estamos de pie. De verdad que cada vez uno siente, soy más mexicano que ayer, ¿no? Y la verdad que las actividades que se vienen realizando aquí mismo en la organización, con el ejemplo del líder, en las aportaciones, en todo lo que se llevó a diferentes lugares, los mismos compañeros que traían sus cositas para mandar a centrales para los diferentes lugares, fue hermosísimo. Pero de verdad que uno se siente gratificante el poder ayudar, en desgracia, a los amigos que están por allá, en Oaxaca, en Puebla, cerca de Morelos, pues ya estuvimos por allá y vamos a hacer. Yo la verdad que lo interesante que quería era de lo que viene realizando nuestra Secretaría de Turismo, la Sectur Federal, y de verdad que a lo largo y ancho del país vienen realizando un trabajo conjunto donde todos los trabajadores gastronómicos, hoteleros que están en la organización CROC, y su familia y hoy la sociedad, estamos invitados a visitar estos lugares. Son costos muy bajos, 200 pesos los martes las salidas. Aquí mismo se pueden escribir con mi amiga Evelyn, que viene haciendo la invitación. Sacamos en las páginas en Face, en Twitter, la invitación ya con Viajes Nogués, donde tenemos independientemente un 30% de descuento en las excursiones a diferentes lugares, donde ya tenemos firmado ese convenio, donde ya, como testigo de honor, nuestro amigo licenciado Juan Carlos Arnau ya firmó. Y obviamente, aquí hoy va a ser la firma. Te vamos aprovechando que nos visita aquí, tener el honor, ¿no? Que nos visita aquí, pues te vamos a solicitar para que firmes como testigo de honor. Ya está firmado por el secretario general de la organización, el senador Isaías González Cuevas, por cada una de las representantes, en este caso, tanto de Rancho Mágico como del Rollo. Ya está firmado para que nos hagas favor de la firma. Y esto yo quiero comentarles a nuestras invitadas, que este convenio va a la Secretaría de Turismo, donde todos los conserva y se le da veracidad con el secretario. Mira, esta empresa también está comprometida. Y cada febrero hay una reunión de trabajo con las autoridades de turismo. Y agradecerles. Entonces, si te parece, ¿quieres comentar algo más, Juan Carlos? ¿Mandar el saludo a alguien? Bueno, además de este cebollazo que ya le dio a Viajes Nogués, pero si tenemos que recordar también... Se ponen. Viajes Bojorques los lleva a Morelos. Totonal, que es una empresa también muy, muy de avanzada en turismo sustentable, nos lleva a Puebla. Yatre Viajes nos lleva a Oaxaca, por mencionar únicamente uno. Mexinca de Lourdes Muciño también nos está llevando a Morelos igualmente, y Mexitours de Alicia Mejía y Jorge Mejía nos lleva también a Veracruz, pasando por Puebla. Hay muchos recorridos para mucha gente. Estos, hay más operadores que se están sumando, simplemente destaco los primeros que se apuntaron, así que podemos aprovechar ahorita para visitarlos a todos, y de veras a estos precios yo creo que no lo tenemos que dejar pasar. También les invitamos a que lleven víveres o ropa, porque se les entregan a los grupos de damnificados, que están bien organizados de manera local, y hay tiempo también para hacer trabajo comunitario, que ese es muy muy nutriente para nuestro ánimo, ¿verdad? Ayudarles ahí en la reconstrucción, muchísimas casas que se están rehaciendo con la reconstrucción, y de veras que con este toquecito hemos logrado que la gente queda luego ya embarcada para que regresen más tiempo en otros días. Pero es eso, que hay una gama muy amplia de prestadores de servicios para que vayan por allá. Es excelente la felicitación por parte de los trabajadores que representa mi líder nacional. La verdad que estamos orgullosos del trabajo que viene realizando nuestro secretario de Turismo, a quien mandamos un afectuoso saludo, y agradecer las invitaciones, porque en cada estado que hemos estado poniendo nuestro stand, hacemos un convenio para cada líder estatal
tenga convenios como los que venimos realizando en la Ciudad de México, gracias a las autoridades de turismo, a nuestro amigo Juan Carlos Arnau, que bueno, sería repetitivo lo que hemos hecho juntos, desde Turiste, donde teníamos paquetes donde, la verdad que baratísimos. Esperemos que estos también estén así tan baratos como los que traemos el día de hoy. Yo, si me lo permites, vamos a proceder a la firma del convenio. Y de cada uno de ellos, a mi compañera Evelyn. Evelyn, la verdad que es la que trabaja igual que Junior. Junior está trabajando en otro lado, pero ahorita está Evelyn, quien le va a pasar el convenio para que firme. Ese es ese convenio. Ese convenio es de. Ese es de Rancho Mágico. En este momento firma Rancho Mágico. Son tres tantos que están. Uno a turismo, uno aquí y uno a la empresa. Así como quedamos con nuestra amiga Lilia, que desde aquí la veo. Tal vez que ya fueron cuatro. Cuatro, Evelyn. Claro. Es que más vale Evelyn. Más vale que sobra. Los cuatro puntos cardinales son tres, norte y sur. Sí, ¿verdad? Bueno, ese es uno. Este es de Rancho Mágico, ¿no? Acá. No, acá, para allá. Ah, perdón. Sí. Y este es. El rollo. El rollo, que está considerado uno de los mejores balnearios de no solo de México, sino del mundo. Del mundo. Y dicho por las autoridades mundiales, que es la OIT, la Organización Internacional de Turismo. Los amigos de la Organización Internacional de Turismo. Y ya no es parque, ya no es balneario, es ya Parque Acuático El Rollo. Sí, fundado desde hace más de 60 años de trayectoria tenemos. Ahorita van a escuchar todo lo que, las hermosuras que tenemos del rollo. Y es el personal, ¿verdad? Sí, es perfecto. Personal. ¿Tienes el de? Soy Tapa. ¿Pero qué fondo? Solo tenemos dos balnearios, de los más importantes, Iztapan de la Sal y el rollo, le comentaba. Pero están lejitos. Y este es el de nuestros amigos de Nogués, donde de verdad vamos a tener muchas, muchas facilidades en este rollo. Sí, porque además tiene un alcance nacional. Uh-huh. Ya están los precios. La Asociación Nacional de Transportadoras Turísticas. Y fíjense, compañeros, que tuvimos ahí la fortuna de estar en la estación de camiones del sur, donde se van a llevar los descuentos. Con estas líneas Estrella de Oro. Con ETN. ETN. Sí, ¿tienes algunos resultados? El grupo de AMSA. Bueno, sí, efectivamente, ya con ADO hoy hay. Es un programa especial para transporte en autobús, para que la gente ya también compre su paquete completo de ida y vuelta con algunas actividades, e inclusive con una o dos noches de hotel. Ya ahorita está trabajando con ADO a través de su plataforma Mi Escape, y con ETN, que también ya ofrece ahora la multimodalidad que le llaman, que es viajar con Viva Aerobús y con ETN en un mismo boleto y en un mismo recorrido. Cada vez, otra vez, de pronto suena a que esto es carísimo. No. Son precios generalmente menores a $1,000. Que menores a $1,000, ya incluyendo el avión, es algo pues muy atractivo. ¿De verdad? ¿Barato? Sí. Sí, claro. Yo me acuerdo de una salida a Acapulco que nos invitaron en Turiste, cuando nuestro amigo Juan Carlos Arnau ahí dirigía. Y imagínense un viaje a Acapulco, $600, porque lo recuerdo. Y la gente de aquí de la no la creía, dice, acaba $600 Acapulco, dos noches y quién sabe qué, estancia en uno de los hoteles, buen hotel. Entonces, nada, como $600. Pues sí, compañeros, $600 salieron ese. Obviamente estaba subsidiado por lo que venía haciendo Turiste y los convenios que hizo ahí Juan Carlos Arnau con los hoteleros y con el transporte. Y la verdad que la gente quedó contenta. Luego llegando querían el otro viaje, ¿no? Pues nada, fueron alrededor como 5 o 6 viajes. Y bueno, los últimos han estado como en 1,600, que es lo que manejamos gracias a los convenios que tenemos a Acapulco. Aquí tenemos en Ecatepec, Álvaro Obregón, Iztapalapa, los líderes de colonos que van manejando eso.
tienen ahí eso, ese reforzamiento. Y se quedan con eso, ¿eh? Y siguen haciendo sus excursiones al bello puerto de Acapulco, a Veracruz, a varios lugares. Pero como tenemos convenio con hoteles, con las transportadoras que nos facilitan, pues la gente de Catepec, los líderes de colonos de Catepec, de Iztapalapa, Álvaro Obregón, de las diferentes delegaciones, no creían de estos paquetes que teníamos, y hoy continúan haciendo esa labor social con las diferentes comunidades que representan. Y de verdad que esa es la integración familiar, que es lo que busca ese programa social, integración familiar. Obviamente lleva recursos a esos lugares, pero bueno, la verdad que es poco el tiempo. Nuestro invitado especial tiene que ir a otras comisiones especiales que le indica a nuestro secretario de Turismo, ¿no? Buen Fin, que viene algo muy importante. En el Buen Fin, aprovecho dos temas. Vamos a tener la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, donde va a estar la CROC, los 111 Pueblos Mágicos. Claro, va a ser en Monterrey, la gente de Monterrey va a poder asistir, pero se van a comprar los paquetes para todo el país y para todo el año, y ese fin de semana, que es 14, 15 y 16 de noviembre, es el Buen Fin, que va a traer descuentos todavía adicionales, y hoy vamos precisamente a la conferencia de prensa para anunciar este tema del Buen Fin. Y aprovecho para decirte que esto de Acapulco se está renovando. El 30 de octubre viene la gente de Acapulco al Distrito Federal, le va a estar también la CROC. Aquí en el Hotel Hyatt vamos a tener una reunión de trabajo para armar paquetes de este tipo para todos. Perfecto. Pues vamos a despedir a nuestro invitado especial, Juan Carlos Arnaud. Gracias por estar en la Casa del Trabajador Mexicano, en la Casa de los Croquistas. Y pues cuando gustes aquí, nuestros amigos de TV Croc, de nuestro líder de músicos, Esteban Madrigal, está siempre con las puertas abiertas para promover, para informar a toda la sociedad en general. Pues nos vemos a la próxima. Y viva México. Viva México. ¡Viva México! ¡Viva México! Radio TV Croc presentó